¿Se oye? Hola. Bueno, bien, bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría hacer un reconocimiento y un agradecimiento a un grupo de personas que están haciendo una gran labor. Unas personas que, pese a las dificultades y al desgaste diario, gastan toda su energía en cuidar y acompañar a las personas que padecen Alzheimer. Esas personas sois vosotros. Y os quiero decir algo y me gustaría, por favor, que lo tuvierais muy presente. La memoria la irán perdiendo, pero sus corazones siempre, siempre recordarán todo el amor que le habéis dado. Sois maravilloso y os merecéis un fortísimo, fortísimo aplauso. Bueno, pues, ¿qué tal estáis? Bien, claro que sí. Por allí, ¿qué tal estáis? Bien. ¿Hay alguien que haga así? El objetivo principal es inspiraros a hacer cambios para mejorar vuestro bienestar integral. Eso sí, si vosotros pensabais que ibais a estar cómodamente sentados mientras yo daba recursos, estáis un poco confundidos. Señores, muy importante, aquí he venido para mostrar recursos para ser más feliz, pero no solo aprender, sino también a pasaros bien. Así que ahora todos a bailar, ¡vamos! Mi propuesta, como he dicho antes, el objetivo principal es inspiraros a hacer cambios para mejorar vuestro bienestar integral. La propuesta que yo os hago, ¿qué significa esto de inspiraros a hacer cambios? Es comprometerse en entrenar tu mente, en crearse hábitos de pensamiento saludables. Si os digo que lo que ha pasado aquí y ahora es una negación grupal de la realidad, porque todos los estudios dicen que en torno al 80-85% de las personas son negativas, excepto aquí, en Puebla, que hay una, reunión de personas optimistas. Muy bien por vosotros, ¿eh? La consciencia, según lo he entendido, los especialistas, en las mujeres empieza a desarrollarse en torno a los 2 años, 2 años y medio, y en los hombres, ¿qué es la interpretación? Tus sentimientos y tus emociones dependen de cómo interpretas todo lo que te pasa en tu día a día, a nivel laboral, familiar, pareja, todo. No solo lo que interpretas, sino las películas que luego te cuentas. Por tanto, de tu interpretar depende tu bienestar. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo voy a reconocer yo los sentimientos, las emociones que tiene ella, si no reconozco los míos? Si yo no distingo cuando tengo ira, miedo, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy ansioso, cuando estoy... Si yo no lo reconozco en mí, es muy complicado reconocerlo en el otro. Comparto con vosotros que hace ya algún tiempo leí un estudio que decía que una persona en un día normal, sin muchos altibajos, ¿vale?, de estrés,
decía que podía tener, esto es relativo, pero bueno, decía que podía tener alrededor de 60.000 pensamientos al día. ¿Sabéis cuántos son por minuto? Casi 43 pensamientos por minuto, de los cuales el 95% son involuntarios y el 80% son negativos. Así somos. Por tanto, atento o atenta a lo que te estás diciendo, porque esos pensamientos te van a producir unas emociones y esas emociones se van a traducir en unos actos. ¿Conocéis a Mario Alonso Puch? Sí. Vale, el que está a la izquierda soy yo. ¿Vale? Yo soy el que está al lado, Mario Alonso Puch. Soy gran admirador de mi amigo Mario Alonso Puch. Una de sus muchas frases es: si tú crees que no serás capaz, crearás las circunstancias que evidencien lo que has creído. Y así caes en la trampa de algo falso que tú has creído real. Es muy importante. Si quieres mejorar tu bienestar, si quieres cambiar un hábito, si quieres ser más feliz o si quieres conseguir algo, tienes que creer en ti. Eres y sois mucho más fuerte de lo que creéis. Cogemos aire, es un ejercicio de empoderamiento, ¿sí? Soltamos, cogemos aire y soltamos. Empezamos. Creo en mí. Creo en mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Creo en mí. Creo en mí. Me lo merezco. Me lo merezco. ¿Quién? Yo quiero. Puedo. Puedo. Sí. Sí. Creo en mí. Creo en mí. Por favor, ponga el arma de Huelva. Pero os voy a dar lo que para mí son los tres tips más importantes si realmente quieres mejorar tu bienestar. Y tu bienestar es el tuyo, es el que tú decidas. Mejorar tu bienestar cuidando a una persona que padece Alzheimer. Tu bienestar mejorando tu relación con tu jefe, con tu marido, con tus hijos, contigo mismo o contigo misma. Personas que te transmiten energía, no solo cuando tengas una dificultad o un problema, sino siempre. Porque las emociones se contagian y las emociones negativas se contagian. Duerme lo necesario, 8 horas se beberá, celebra tus logros, haz ejercicio, medita, abraza, sé generoso, sé agradecido, baila, canta, sonríe, en definitiva, sé amable, sé agradecido. Y algo que a nosotros se os da muy bien, que es ayudar. Con todo esto, podéis mejorar vuestro bienestar interior. ¿Estáis preparados? Una, dos y tres. ¡Con retardo! Mi propuesta es, primero, que con esta charla haya algo que os inspire a cambiar. Y sobre todo, que esta charla sea un punto de inflexión para cómo queréis vivir el resto de vuestras vidas. Sabemos lo que hay, sabemos lo que tenemos aquí y ahora. Mi propuesta es que no os conforméis con ser los actores de vuestra vida. Sed los directores o los guionistas de la película
de tu vida. Lo que ha pasado hoy aquí, si queréis iniciar un cambio y mejorar vuestro bienestar, se resume en una sola palabra. Y esa palabra es... El amor. Quiérete, respétate, atiende la llamada de teléfono cuando te llame, ¿también? Vaya a ser que sea el hormiguero. Nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. Os levantáis con los brazos así, como si lo hubierais pasado bien. ¿Vale? Que a lo mejor no le paso. Pero, si queréis, quien quiera, levanta los brazos, haz así y ya está. Si alguien no quiere salir la foto, que se tape la mano y ya está. No pasa nada. Yo interpretaré que es la emoción, que no podía hablar. ¿Vale? ¿Os apetece? Nos hacemos la foto, nos ponemos todos de pie.